Tema debate, la responsabilidad de Santiago Matías en lo que ocurrió en la zona colonial. Yo no voy a straight to the point decir fulano es culpable. Ahora, yo sí sostengo algo que es sólido. Usted agarrar y hacer una convocatoria para un tema de la magnitud que él planteó en República Dominicana, eso solo puede traducirse en caos. Y si usted es una persona que se jacta de ser influyente, como lo es a su vez una persona que tiene que conocer perfectamente la naturaleza del dominicano. Ahora bien, hay algo de lo cual sé perfectamente que una persona del perfil de Santiago Matías va a sacar provecho en todo esto. Y no me refiero al tráfico. No me refiero a que a este segundo el país completo esté hablando de él. No me refiero a que los videos de Esto No Es Radio estén monetizando, a que el streaming que él hizo monetizó y a que el que va a hacer después también. Porque eso es algo básico en la sociedad capitalista. El que tiene, tendrá más. El dinero va donde está el dinero. El éxito va donde va el éxito. Por lo tanto, eso no me sorprende. Ahora, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es eso a lo que Santiago Matías le va a sacar provecho? Que no es dinero, pero que sí es poder. Simple, señores. Él dirá, bueno, yo hice esta convocatoria. Yo no quería que se armara un desorden. No era mi intención y se lo puedo creer. Ahora, pasó. Ocurrió. Aunque él lo niegue, en su fuero interno, él sabe que tiene una cuota de responsabilidad en esto. Pero es muy probable que en vez de hacer la autocrítica, su esquema mental lo lleve a ver las cosas de otra manera. ¿Y cuál es? Bueno, yo dije los 200 mil pesos en la zona colonial y esa misma noche se armó un desorden, la gente buscando eso. Oh, pero he ahí una prueba de mi influencia. ¿Cómo es posible que a raíz de este señalamiento que yo hice en un video, después vino el caos? Yo no quería ese caos, pero la gente se volvió loca a partir de algo que yo planteé. Eso que ocurrió en la zona colonial, en el Parque Colón, que para muchos es motivo de indignación, para Santiago Matías Alofoque es motivo de satisfacción, porque es una demostración del poder que él tiene. Es la consumación de su influencia. No importa el tipo de personas al cual él influencia, porque de forma consciente o inconsciente, terminará dándose por un asunto que yo llamo entropía social, un fenómeno de metástasis. Y las pocas voces críticas en torno a ese fenómeno quedarán ahogadas. Mientras más se multipliquen aquellos que compren la narrativa del éxito, éxito que nadie cuestiona, aquellos que compren la narrativa del elemento innovador, trabajador, cosa que yo no cuestiono. Sí, pero no estamos hablando de eso, caballeros. Estamos hablando de lo otro. No, que tú eres un envidioso, un resentido. Allá ustedes. No hay problema, allá ustedes. Ahora, eso que pasó ahí, que a muchos les indigna, a él le satisface, porque es una demostración de su poder. Y a eso, en lo adelante, él sabrá sacarle provecho de otras formas. Porque ya él sabe, porque se lo comprobó para sí mismo, que indirectamente él puede propiciar caos. Y aquellos que pueden crear caos tienen poder. Si no, ¿por qué los grupos insurgentes se concentran tanto en hacer ataques que psicológicamente sean impactantes? Por eso, porque el caos aturde, el caos
desorienta. Y de esa confusión es que se nutre aquel que origina ese caos para llevar a cabo todo lo que se propone. Y eso es lo que aprendió este muchacho en esta vuelta. ¿Ustedes creen que él se cree para sí eso que él dice, de que él no tuvo que ver con eso? Él no es loco. Él sabe perfectamente que darle frente a eso sería ponérsela en bandeja de plata a aquellos que quieren ver rodar su cabeza. Entonces, a lo que en esta vuelta, lo que ha dejado para sí claro es que él puede usar su influencia para producir caos. Y eso es muy, pero muy peligroso. Yo me llamo Julio Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayarauz. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1 millón de pesos con el Otodón, con el millón de los sábados. Ramón Tolentino, colega que se ha ganado el respeto de la sociedad dominicana por hacer un tipo de comunicación para mí innovadora. Creo que lo he dicho en el pasado, en dónde radica la innovación de Ramón Tolentino, pero bueno, ese no es el tema hoy. Ramón Tolentino, en Esto No Es Radio, habla del tema del caos en la zona colonial. Y Ramón Tolentino le echa la culpa o la responsabilidad a unos TikTokers que, según él plantea, y le voy a creer, fueron los que hicieron la convocatoria. Ahora bien, yo le pregunto al colega y amigo Ramón Tolentino, ¿esos TikTokers ofrecieron dinero? ¿Esos TikTokers ofrecieron algo que obligue a la gente a estar buscando algo por ahí? Porque yo quiero que ustedes se paren en lo siguiente. Una fiesta se puede armar un lío. Sí, tiroteo. Ha pasado cientos de veces. Pero un acontecimiento al aire libre de ocio y entretenimiento en donde usted tiene a todo el mundo o casi todo el mundo buscando un dinero X, en este caso 200 mil pesos, se van a dar choques tan pendejos pero letales como el siguiente. Yo creo que está ahí el dinero. Veo que fulano va para allá. Yo tengo que buscar una forma de que fulano sea parte de ahí porque yo creo que el dinero está ahí. Ya eso origina una discusión. Punto uno. Punto dos. Está el tema del individuo que le dice al amigo, no deje que nadie pase por aquí. No deje que nadie entre por aquí hasta que peinemos esta zona buscando el dinero. Ya ahí hay dos. Dos fricciones. Y así sucesivamente hasta que llega un punto en el cual uno le da una galleta al otro y esa es la chispa que detona la reacción en cadena que deviene en lo que ya usted conoce o supo o se enteró. Entonces, yo le pregunto a Ramón Tolentino si esos TikTokers hablaron a la gente en su convocatoria de un dinero escondido, de un premio en metálico. Porque Ramón Tolentino, que viene de un barrio, al igual que yo, de Cristo Rey, la Chancleta, en fin, la 41, la 42, Ramón Tolentino conoce perfectamente el perfil psicológico de la gleba. Y Ramón Tolentino sabe que un tipo de llamado como el que hizo a los foques solo podía desembocar en eso. No hay excusa. Yo no voy a decir que Santiago Matías estaba buscando ese desorden. Yo sí creo que él quería echarle una vaina a Antonio Espaillat.
un metamensaje. Mira cómo pongo a la gente loca. Ta, 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 ta. Mira quién es que tiene influencia. Mira quién tiene poder. Eso sí. Pero no creo que él haya apostado a ese caos. Y menos en la magnitud que se dio. Ahora, de lo que sí se puede estar seguro es de que, bueno, tú esperabas, viejo, que la gente mantuviese la compostura después de eso que tú dijiste. Claro que no. Entonces, esos TikTokers tienen más responsabilidad que a lo poco en eso. Respuesta, entiendo que no, Ramón Tolentino. Entiendo que no, Ramón Tolentino. ¿No? Puedo comprender perfectamente a razón de que lograste estructurar tu discurso. Yo me dije, ayer en la noche, me dije, bueno, hoy va a ser un día duro de trabajo para Ramón Tolentino, Joni Estrella, José Martínez Brito. Y esto no es un asunto de dinero. No, tienen que defender eso porque es un asunto de estatus en la comunicación. Ciertamente están en una plataforma que proyecta, están en una plataforma que da mucha vigencia, corren el riesgo de apagarse si salen de ahí. Así que, como bien dijo el carpintero, aquel sabio carpintero en el desierto, tentado por Satanás, no solo de pan vive el hombre. Y yo puedo comprender eso. José Martínez Brito, Pedro Casals, Joni Estrella, Lisbeth Santos, Ariel Santana, Ramón Tolentino, tenían que defender su estatus en los medios. Ahora bien, ellos tienen que comprender que aquellos que han logrado tener vigencia en sus propios medios y plataformas no tienen por qué estar arreglándole la vida a los jóvenes. Eso es lo que ellos no han terminado de comprender. Yo me decía, va a ser un día difícil para esa gente. Bueno, pero tienen que hacerlo. Tienen que mantener su estatus. Entonces, Ramón Tolentino, ¿tú crees que esos TikTokers... Porque vamos a hacer el ejercicio. Si tú aludes a que por el hecho de hacer la convocatoria, ellos tienen la responsabilidad en el desorden, yo te compro el discurso y te aniquilo en términos retóricos con tu propia lógica. Y te digo, perfecto. Muy bien, háblame ahora de la convocatoria que hizo Santiago Matías al son de 200,000 pesos. Pero no se supone que Santiago Matías, dicho por ustedes, es la figura más influyente de los medios. Y buscándole la coherencia a su propio discurso, bueno, la figura más influyente ha hecho un llamado. ¿Cómo es posible que dos TikTokers tengan más responsabilidad en la convocatoria cuando a su vez esa figura que ustedes etiquetan como la más influyente también lo hizo? Por el simple hecho de lo que ustedes mismos han descrito, bueno, Santiago Matías tiene una mayor cuota de responsabilidad. Sea dicha la verdad. ¿Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos? Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10,000 o 15,000 pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.